Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí en el Mercado San Juan de Aragón, en esta primera sección, me da mucho gusto estar hoy aquí. Quiero saludar la presencia, la anfitrionía y por supuesto el apoyo en todas estas tareas y estas metas que nos planteamos ahora en el rubro de salud y ahora también contando con el apoyo del jefe delegacional en Gustavo Madero, de Víctor Hugo Lobo Román. Muchas gracias. Gracias. Gracias, querido amigo. Saludo a todos los secretarios que hoy me acompañan, a todos los integrantes de Gabinete, Gabinete Ampliado, a los liderazgos que hoy están presentes de la Fuerza del Comercio, a los liderazgos que están presentes del Consejo Coordinador de Comercio Social, a los locatarios de este mercado, a los médicos, a las brigadas que estarán trabajando en Médico en tu Chamba. Muchas gracias también a todos nuestros compañeros y compañeras. Saludo también a la representación de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. No estamos inventando a ver qué pasa. No venimos aquí a ver si se puede curar a la gente. Sabemos que podemos curarlos, sabemos que podemos prevenir enfermedades y por eso venimos aquí al mercado. ¿Por qué el mercado? ¿Por qué empezamos en un mercado? Mira, cuando se estaba planteando a dónde vamos para este programa de Médico en tu Chamba, a dónde vamos a localizar a toda la gente que no está en su casa, a los que no te abren la puerta, ¿por qué? Porque se la pasan trabajando. ¿Dónde los buscamos? Y entonces alguien decía, ¿por qué no vamos a las carnicerías? ¿O por qué no vamos a las papelerías? ¿Por qué no vamos a la recaudería? No, mejor vámonos a la tienda de abarrotes. Y entonces dijimos, bueno, ¿dónde está todo eso junto? ¿Dónde es el lugar donde está todo eso junto? Si no es en los mercados públicos de la Ciudad de México. Ahí es donde está todo al mismo tiempo. Ahí encontramos a toda la gente que está trabajando en todas estas tareas. Hoy estamos aquí y obviamente estamos dando el banderazo en la Gustavo Madero de un programa que, conste que lo estamos diciendo hoy, se va a replicar, se va a multiplicar, lo van, pues mira, ya no quiero decir lo van a copiar, pero si lo copian, qué bueno, porque nos hacen publicidad, porque esto es de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, de tu gobierno, de tu ciudad. Y no solamente así, mira, lo hemos llevado a varias ciudades. A quien nos lo pide, lo llevamos con mucho gusto. Firmamos con ellos, establecemos convenios de cooperación, no solo aquí en la República Mexicana. En países nos han pedido el Médico en tu Casa, que hoy es Médico en tu Chamba. Y van a ver la fuerza que va a tomar Médico en tu Chamba de ahora en adelante, porque estamos encontrando a mucha gente que requiere atención. Aquí nada más en el recorrido encontré una persona a la que vamos a operar en su momento, la vamos a tratar y vamos a darle una nueva calidad de vida. Encontré a una persona hipertensa que necesita su medicamento regularmente cada mes, si no corre un riesgo también de vida. Y él está trabajando todo el día aquí, ¿cómo va a poder ir al médico? Entonces ya hace años que no voy al médico. Encontramos gente con diabetes, encontramos varios padecimientos, así que esto va a ser muy exitoso, porque vamos a poder prevenir, vamos a salvar vidas, vidas sobre todo de la gente que está hoy y siempre dándole de comer a la Ciudad de México, que son los mercados públicos de esta capital. Ayer apenas empezamos con un programa para las mujeres. Son nuestra prioridad las mujeres. ¿Dónde están aquí las mujeres? Ahí está. Todas las mujeres de aquí. Aprovecho para felicitar a todas las que sean mamás o estén pronto a ser mamás para el día de mañana. Les dejo un gran abrazo con todo mi cariño y un beso. A todas ustedes, felicidades. Que la pasen muy, muy bien.
Y un beso hasta allá también, mi amor, con todo gusto. Y con todo respeto, bro. Luego salen los maridos, ¿eh? No. Con todo respeto y con todo cariño para todas las mujeres que son la fuerza de la Ciudad de México. Siempre lo estamos diciendo. Ayer empezamos un programa. Mira, para las mujeres, mi amor, a ti también te mando besos. Para todas las mujeres, ayer empezamos un programa muy importante para que a tu mamá, a tu hermana, para que a tu hija, para que a tu familiar le digas, hay que hacer la prueba. ¿Para qué? Para descartar cualquier posible complicación con el cáncer de ovario. Ayer empezamos esa campaña, nos acompañó Edith González, que atravesó por un momento muy difícil en su vida, y queremos curar y queremos prevenir a todas nuestras mujeres de la Ciudad de México. Nada más hay que contestar 5 o 6 preguntas, ¿verdad, doctor? Contestamos esas preguntas y ya sabemos si hay que hacer más estudios o no. ¿Me ayudan las mujeres con eso? ¿Me ayudan todas? Todas en el mercado. Aquí vamos a estar preguntándoles, ¿eh? También, porque quiero que todas estén muy sanas. Y bueno, esta tarea del médico en tu chamba, que por cierto, apenas hace unos días, el Seguro Social sacó un programa que le llaman médico en la empresa, pues es lo que les digo, no estamos equivocados, ¿no? Ese ya nos lo copiaron allá, pero este va a la chamba, a donde está la gente que trabaja en esta ciudad aquí, en los mercados públicos, los mercados que estamos mejorando, los mercados que vamos a seguir mejorando, y hoy no va a ser la excepción, porque mira, ¿dónde están todos mis locatarios de acá? A ver, todos ellos, quiero que escuchen bien, porque veníamos platicando varias cosas. Aquí, en este mercado, vamos a comenzar con la instalación de alarmas. Vamos a comenzar con la instalación de alarmas y de cámaras también. Instalación de alarmas y de cámaras. No nos va a ganar la delincuencia, ¿eh? Aquí vamos a estar muy pendientes y vamos a estar trabajando. Que la gente venga a comprar aquí segura, como siempre. Es un punto de convivencia. Ya está. Ya le estoy encargando, pues, a Salomón para que se quede con esta tarea. Aquí todo el mundo tiene tareas. Cuando llegan, mira, estamos afiliando a los que no tienen seguro. A los que no tienen seguro, aquí los estamos afiliando. Entonces, ya te quedas con servicio médico. Viene desarrollo social. Si encontramos una mujer, un hombre de 68 y no tiene su credencial de adulto mayor, aquí le hacemos el trámite. Viene la Secretaría del Trabajo, que requieres un apoyo también de la Secretaría del Trabajo, pues también con la Secretaría del Trabajo. Y obviamente, Salomón, que ya se quedó encargado ahorita de las alarmas y de las cámaras de este mercado en Aragón, que vamos a estar trabajando de la mano con el jefe delegacional. Tiene que haber buenas noticias porque venimos acá y vamos a trabajar con este mercado. Así que hoy, ustedes son los testigos de honor, son los testigos, los invitados de honor al lanzamiento de este programa. Médico en tu chamba en la Ciudad de México, aquí en el mercado de Aragón, aquí en la Gustavo Madero. Empezamos una tarea que está en toda la Ciudad de México. A todos los niños, a las niñas, muchas gracias por venir. A las mamás otra vez, todo nuestro cariño. A las mujeres del mercado, a las mujeres de Gustavo Madero, todo nuestro cariño, nuestro respeto para el día de mañana. A nuestras brigadas, vamos con mucha energía. Vamos a afiliar, vamos a encontrar a la gente que requiere de nuestro apoyo aquí en los mercados, hoy y en toda la ciudad, con todos nuestros compañeros de gobierno y las organizaciones que nos acompañan. Muchísimas gracias. El apoyo de ustedes es fundamental para que salga bien este programa. Médico en tu chamba, Ciudad de México, de aquí para adelante, ya lo verán. Muchas gracias, nos vemos muy pronto. Vamos con todo, para allá vamos.